Hola amigos, bienvenidos a mi canal María de Crochet. El día de hoy vamos a estar elaborando nuestras suelas desde la talla de 0 a 3 meses hasta la talla de 1 año. La finalidad de este video es para que ya tengamos las medidas y podamos elaborar más rápido nuestros proyectos de zapatitos. Espero que sea de su agrado y continúen viendo el video. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, muchas gracias. No se les olvide darle me gusta y compartir. Y también activar la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de mis videos. Para realizar nuestras suelas podemos ocupar hilazas de algodón. En este caso yo voy a trabajar con el Sinfonía y el Omega 6. Recuerden que el Omega 6 la tejo a doble hebra, esto para tener el mismo grosor que el Sinfonía. Ocuparemos igual un gancho, que en mi caso es el 2.1, unas tijeras y un marcador de puntos. Iniciaremos con nuestra suela en la talla de 0 a 3 meses, la cual tiene una medida de 9 centímetros. Vamos a iniciar nuestra suela con una cadena de 15 puntos. Ahora vamos a trabajar con medios puntos sin saltar los puntos de nuestra cadena. Nuestro primer medio punto lo vamos a elaborar en este. Entonces vamos a realizar 7 medios puntos. Después de haber terminado mis 7 medios puntos, voy a empezar a trabajar con puntos altos de 2 sacadas. Voy a realizar 6 puntos altos. Ya tengo 6 puntos altos y veo que me queda un punto. En este punto voy a realizar mis aumentos en puntos altos. En total voy a realizar 6 aumentos. 6 puntos para realizar mi aumento. Aquí ya hice 2 puntos altos. 3. 4. 5. Y 6. Esto para dar la curva a lo que será la punta de nuestra suela. Continuaré trabajando otros 6 puntos altos. Al llegar a este punto nos damos cuenta que de la misma altura estamos trabajando nuestros puntos altos. Ahora van a iniciar nuestros medios puntos y en total vamos a tejer 6 medios puntos. Seis medios puntos y podemos notar que nos queda un punto. Ahora vamos a realizar en ese punto 3 medios puntos más. En total ese punto va a tener 4 medios puntos porque es donde iniciamos nuestra suela. Aquí va el tercer medio punto y con este que tengo al inicio es el cuarto. Ahora solo voy a cerrar con punto deslizado. Para nuestra segunda vuelta vamos a levantar con un punto
y vamos a trabajar con puntos bajos. Nuestro primer punto a realizar va a ser un aumento en punto bajo. Ahora continuaremos con 7 puntos bajos. Y como podemos notar, aquí empieza de nuestra vuelta anterior los puntos altos. Entonces, de igual forma, vamos a trabajar puntos altos en los puntos altos de la vuelta anterior. Entonces, voy a realizar en total 5 puntos altos. Y ahora vamos a empezar con nuestros aumentos y nos vamos a fijar que vamos a empezarlos justo donde inicia los aumentos de la vuelta anterior, que es en este punto. Aquí voy a realizar en total 7 aumentos de puntos altos. Aquí ya llevo tres aumentos en puntos altos, 4, 5, 6 y 7. De igual forma, en la vuelta anterior es donde termina nuestro aumento. Ahora vamos a continuar con los siguientes 5 puntos altos. Y de nueva cuenta podemos ver que aquí estuvieron nuestros medios puntos de la vuelta anterior. Entonces aquí vamos a iniciar nuestros puntos bajos. Ahora vamos a realizar 7 puntos bajos. 7 puntos bajos, agrego un aumento en punto bajo y otro aumento. En total, realicé un aumento al inicio y 2 al final para tener 3 aumentos en la parte de nuestro talón. Y así se va viendo nuestra suela. Ahora vamos a trabajar solo con medios puntos. Voy a realizar un medio punto, un aumento en el siguiente punto y voy a hacer 15 medios puntos. Ya estoy en la vuelta, en el punto número 13, 14, 15. Y ahora vamos a realizar nuestros aumentos que van a ir de lado a lado. ¿Cómo sé dónde poner mi aumento? En la vuelta anterior me doy cuenta que tengo aquí mi primer aumento y este es el segundo. Arriba del segundo aumento vamos a agregar nuestro aumento en esta tercera vuelta. Entonces aquí agrego mi aumento y ya puedo continuar con medios puntos. En total son 7 medios puntos.
7 medios puntos. Ahora vamos a agregar nuestro aumento y podemos notar que también será en el penúltimo de la vuelta anterior. Entonces aquí agrego mi aumento de medio punto. Esto para evitar que nuestra suela se doble, sino quede planita con los aumentos. Continuamos con 15 medios puntos. Trece, catorce y quince. Ahora voy a agregar mi aumento, que es el mismo que realicé al inicio. Agrego aumento y por último mis dos medios puntos y cierro con un punto deslizado. Ya podemos cortar nuestro hilo porque nuestra suela ya está lista. Y así quedó nuestra suela en la talla de 0 a 3 meses. Mide 9 centímetros, ideal para los piecitos de nuestros bebés. Para nuestra talla de 3 a 6 meses, que es la medida de 10 centímetros, vamos a realizar una cadena de 18 puntos. Ya teniendo nuestros 18 puntos, vamos a hacer un salto de 2 puntos y vamos a trabajar 8 medios puntos. 1, 2, 3, 8 medios puntos y vamos a empezar ahora con nuestros puntos altos. Vamos a realizar 7 puntos altos. Ahora vamos a realizar de nueva cuenta, como en la suela de 0 a 3 meses, nuestros aumentos en el último punto y vamos a realizar 6 puntos altos en el mismo punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos con nuestros 7 puntos altos. Aquí estoy en mi séptimo punto alto y voy a continuar con mis medios puntos. Voy a realizar mis medios puntos. En total van a ser 7 medios puntos. De nueva cuenta nos queda un último punto y vamos a realizar un aumento con dos medios puntos y cerramos con un punto deslizado. Para iniciar nuestra segunda vuelta vamos a levantar con un punto y vamos a trabajar dos aumentos en punto bajo. 1, 2. Y ahora vamos a realizar 7 puntos bajos. Después de nuestros 7 puntos bajos, vamos a realizar 6 puntos altos. Ahora vamos a continuar nuestra vuelta de aumentos y en total van a ser 7 aumentos de puntos altos.
Se trabaja de la misma manera la suela como la de 0 a 3 meses. Lo que cambia es el número de inicio de nuestra cadena. Entonces vamos a realizar nuestros 7 aumentos de punto alto. Y ahora vamos a continuar con nuestros 6 puntos altos. Esto ya sin aumento porque ya formamos la curva. Aquí vamos 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos con nuestros 7 puntos bajos. 1, 2, 5, 6, 7. Y continuamos con 2 aumentos en medios, digo en puntos bajos. Y ahora solamente cerramos con punto deslizado. Nuestra tercera vuelta la vamos a trabajar en medios puntos y vamos a agregar aumentos en cada lado de nuestra suela. Entonces voy a iniciar con 2 medios puntos. Voy a agregar mi aumento en medio punto. Voy a realizar 17 medios puntos. 17. Ahora voy a agregar mi aumento y como les dije, este se agrega en el segundo de la vuelta anterior. Agrego mi aumento en medio punto y continúo con 7 medios puntos. Medios puntos y agrego mi aumento en este lado y continúo mis 17 medios puntos. Y ahora voy a agregar mi aumento y mi medio punto. Y ahora voy a cerrar con un punto deslizado. De igual manera, corto mi hilo. Y hemos terminado nuestra suela en la talla de 3 a 6 meses. Como pueden ver, queda muy bonita, se ve planita, no se dobla, se va a tejer muy bien. Ya tengo mi suela de 0 a 3 meses, tengo la de 3 a 6 meses. Ahora vamos a elaborar la de 6 a 9 meses que viene siendo 11 centímetros. Esta nos mide 10 centímetros. Para nuestra suela de 6 a 9 meses que viene siendo la talla 11 centímetros, vamos a elaborar una cadena de 20 puntos. Ya con nuestra cadena de 20 puntos vamos a saltar 2 puntos y vamos a realizar 9 medios puntos. Ya con nuestros 9 medios puntos ahora vamos a realizar 8 puntos altos. Ahora en nuestro último punto vamos a realizar 6 puntos altos.
5 y 6. Ahora continuamos con 8 puntos altos. Continuamos en medios puntos y vamos a realizar 8 medios puntos. Ya en nuestro octavo medio punto vamos a realizar un aumento y vamos a agregar 3 medios puntos, 2 y 3, y vamos a cerrar con un punto deslizado. Levantamos con un punto y vamos a trabajar un aumento en punto bajo. Ahora vamos a realizar 9 puntos bajos. Después de mis 9 puntos bajos, voy a realizar 7 puntos altos. Puntos altos, y ahora voy a agregar 7 aumentos en puntos altos. Después de nuestros aumentos, continuamos con nuestros 7 puntos altos. Continuamos ahora con 9 puntos bajos. Y ahora vamos a agregar 2 aumentos en punto bajo. Y finalizamos con un punto deslizado. Como se podrán dar cuenta, el proceso es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a realizar nuestra tercera vuelta y la vamos a realizar con un medio punto. Agregamos aumento en medio punto. Realizaremos 19 medios puntos. 2. 19 medios puntos, y ahora voy a agregar mi aumento también en medio punto. Continuamos con 7 medios puntos. Y ahora voy a agregar mi aumento en medio punto. Continúo de nuevo con 19 medios puntos, 2, 17, 18, 19. Ahora agrego mi aumento en medio punto y voy a agregar 2 medios puntos al final. Cierro con punto deslizado. Corto mi hilo y aquí ya tengo mi suela de 11 centímetros. Tengo la de 0 a 3 meses
la de 3 a 6 meses, la de 6 a 9 meses. Esta mide 11 centímetros. 11 centímetros. Y ahora nuestra suela en 12 centímetros la vamos a trabajar con la misma suela que es la de 11 centímetros. Solamente le vamos a agregar una vuelta más. Estas son con este ancho, ya que el pie del bebé no todo el tiempo es muy gordito, o sea, cabe bastante bien en estas medidas. Pero la de 12 centímetros sí le voy a agregar una vuelta más. Y la vamos a trabajar con la misma suela de 11 centímetros. Esta es mi suela, la misma en talla de 11 centímetros, es la misma medida. De hecho, con esta misma medida voy a trabajar la de 12 centímetros, como le dije, solo agregando una vuelta más. En vez de 3 vueltas, vamos a agregar 4 vueltas. Y la vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a realizar un punto y trabajaremos 2 medios puntos. Ahora vamos a agregar un aumento y vamos a realizar 20 medios puntos. Ahora vamos a agregar 8 medios, perdón, vamos a agregar nuestro aumento. Siempre en medio punto. Y agregaremos 8 medios puntos. De nueva cuenta agrego mi aumento. Y continúo con mis 20 medios puntos. Veinte medios puntos. Ahora voy a realizar mi aumento. Y continúo con 2 medios puntos. Ahora cierro con un punto deslizado. Y ya tengo mi suela de 12 centímetros. Esta la realizo con otra vuelta más, con 4 vueltas, porque el pie del bebé ya es más gordito. O si es delgado, pues de la misma manera se puede trabajar en vez de medios puntos en los lados, trabajar puntos bajos. Y así queda nuestra suela. Este ya es en la talla de 9 a 12 meses, que viene siendo un año. Y como podemos ver, esta nos mide 12 centímetros. Y así es, chicas, la talla 12 centímetros se trabaja con la misma plantilla de la 11 centímetros, que viene siendo 3 a 6 meses, solo agregándole una vuelta más de medios puntos. Nuestra talla de 0 a 3 meses, de 3 a 6, 6 a 9 y de 9 a 1 año. Y así es como se ven nuestras suelas. Es muy fácil de elaborarlas, quedan con una forma muy bonita. Espero que ustedes puedan ya realizar sus suelas sin ningún problema. Y los zapatitos que voy a estar elaborando se van a realizar con estas suelas. Y así queda, chicas, nuestro proyecto. Ya tenemos todas nuestras suelas en las tallas de bebé, desde las 0 a 3 meses hasta 9 a 12 meses. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado el video,
que puedan elaborar sus suelas, ya que con estas plantillas voy a estar trabajando para los zapatitos que voy a estar subiendo al canal. Muchas gracias por darle me gusta al video, por compartir y a las que me dejan bonitos comentarios, de verdad muchas gracias. Nos vemos en el próximo video y no se te olvide compartirme tus fotos si realizas alguno de mis proyectos. Esto para mandarte saludo en el siguiente video.